la nostalgia y la buena música inundaron el palenque de la Feria de León. Leo Dan y los Teen Tops fueron los encargados de volver en el tiempo, aquel en el que muchas parejas se enamoraron y gozaron con sus canciones. Celebrando una leyenda es el nombre del tour que trajo de vuelta al argentino, quien llamó a más de 2.700 asistentes esa noche. A las 7:30 de la tarde, aparecieron los legendarios Teen Tops, quienes evocaron los aplausos por ser los impulsores del rock de la década de los 60s. Muchos platicaron sobre las anécdotas con Enrique Guzmán y dieron una tanda de buena música: La Plaga, Popotitos, Confidente de Secundaria, Ad Choices Advertising Him Read Invented by Teats. A las 8:38 de la noche, el mariachi apareció en el redondel, y Leo con Te Prometido dio las buenas noches. Algo que caracteriza al cantante es su sentido del humor y, tras presentarse, bromeó con el público. Llega un señor con un doctor y le dice: «Doctor, mi esposa siempre que entra al baño canta». Y le responde el doctor: «Pero todas las mujeres cantan en el baño». El esposo dice: «Pero ella con todo el mariachi». Risas. Después siguió: «La radio está tocando tu canción, la que escribió en una esquina de una de las tantas calles de Argentina. Que Dios te aleje de mí» fue una melodía que dedicó a su suegra, y eso también causó muchas risas. Una de las cosas de las que más está agradecido fue la grabación del disco, Celebrando una leyenda, con la que su carrera se disparó al incluir a artistas actuales, como Matiz, Kinky, Enjambre, Cañaveral, entre muchos otros. Muchos de ellos llegaron conmigo temblando, porque yo era el artista de sus padres y de las canciones que les gustaban. Todo eso fue un encuentro muy lindo, porque el disco ha tenido más de 500 millones de bajadas, platicó en entrevista previa. Un mensaje lleno de esperanza a chicos y grandes, dijo: «Dios, que yo era de sus elegidos para conquistar almas para el Señor. Con esto presentó Jesús es mi pastor, la que en 2003 le dio mucha fama». Uno de los temas más sagrados para los guanajuatenses es el de José Alfredo Jiménez, y esa noche, Leo Dan le agradeció desde su corazón. «Tuve la oportunidad de vivir 10 años en México, y José Alfredo me asesoró mucho. Toquen mis mariachis, canten», siguió al repertorio. Esta canción la compuso antes de regresar a su natal Argentina. Los mariachis callaron y llegaron los Teen Tops con los que cantó ¿Qué tiene la niña? Agradecimiento mutuo. Jesús Martínez, el Tuti, fundador de la banda, agradeció a Leo y este se sinceró al decir que gracias a ellos, él se dedica a la música. El momento fue por demás emotivo. Siguió la orquesta con Fanny, y ese momento fue oportuno para un pequeño fan, quien sorteó la seguridad y le dio un regalo. Él firmó una playera. Además le obsequiaron una playera del equipo León, se dejó tomar selfies y hasta grabaciones, algo que lo caracteriza es su sencillez y acercamiento con el público. Las mujeres fueron invitadas a seguir el coro de Pero Raquel. Después, Leo lanzó la pregunta: «¿Quiénes tienen más o menos de 30? Bueno, les quiero decir que los que tienen menos de 30 nacieron gracias a esta canción. ¿Cómo te extraño?, popularizada en México por Café Tacuba, fue todo un himno. Para seguir con Sé que te amaré, Extraños, Por un caminito y Siempre estoy pensando en ella». Casi al término, Leo Dan puso de pie con Pídeme a la luna, se esfumó en el túnel, para regresar con el sonido de otra, el final sería Mary mi amor, inspirada en su esposa, el amor y la felicidad y Me estoy portando mal. Al final, el público salió más que emocionado, como los fans de la nueva era. No te pierdas, Jennifer López supera a Britney Spears, Veidt récord millonario con entradas a concierto. Los protagonistas de 50 Sombras de Grey esperan. Ve. Tras intenso drama, Geraldine Bazán y Gabriel Soto ya están legalmente divorciados. Precalifica tu crédito PYME. Desde $100,000 hasta $5 MDP te damos respuesta en 48 horas. Y puedes disponer del dinero en menos de 10. www.premo.com.